Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Se debe de calibrar un carburador nuevo o se debe de colocar tal cual te llegue? ¿Hay que hacerle calibraciones? ¿Hay que hacerle modificaciones? ¿Sí o no? Bueno, vamos a descubrir la verdad en este video. Si te das cuenta, la mariposa de ahogador todavía no abre. ¿Qué es lo que estará sucediendo? Bueno, nosotros tenemos que hacer que las revoluciones bajen. ¿Cómo vamos a hacer que bajen? Bueno, vamos a darle un acelerón y va a abrir por completo la mariposa, o al menos eso espero. Así es que en un momento vamos a hacer eso.
amigos, pues han pasado unos 10 minutos desde que apagué el motor, lo quité de la camioneta y lo traje aquí a mi banco de trabajo. Quiero que vean qué está pasando con lo que es el estrangulador, la mariposa, el papalote. Quiero que lo vean, si no lo alcanzan a ver de esa forma, voy a ponerlo de esta. ¿Se dan cuenta que ya se empezó a cerrar? ¿Por qué pasa eso si está ahorita ya haciendo calor? Estamos en enero de 2023, son las 4 de la tarde aproximadamente y ya se siente el calorcito, más el calor que tuvo en el motor, y esto ya se está cerrando como si estuviera haciendo mucho frío. ¿Por qué? Porque ese termostato, así le llamamos en México, termostato de carburador, resistencia eléctrica, como tú lo conozcas, shock eléctrico, está muy tenso, y al estar muy tenso, con tantito que pierda lo que es aquí la corriente o la alimentación del switch o de positivo de la bobina, va a empezar a enfriarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una, tanto para que no se cierre tan rápido en caliente, y dos, para que no arranque tan aceleradísimo en las mañanas. Vamos a hacer unas calibraciones, unos ajustes, o las famosas calibraciones Misael Medina, así le vamos a poner. Recuerden que este es un carburador nuevo, y el hecho de que sea nuevo no quiere decir que va a funcionar al 100% hasta que nos aseguremos de que está funcionando. Vamos a empezar por lo primero, con un poquito de teoría. Este es el pull down de ahogador, así lo llamó Bocar. Los carburadores americanos tienen otros nombres, pero Bocar lo llamó de esa manera. ¿Cuál es el propósito de este pull down? Bueno, cuando el ahogador está totalmente cerrado, como es en este carburador nuevo que vienen así, ve, ahorita se abrió. ¿Por qué? Porque no he acelerado. Pero en el momento que yo vuelva a acelerar, por ejemplo, llegué a algún lugar, estacioné mi auto 10 minutos, 15 minutos, echo a andar y acelero, ve lo que va a suceder. Espero que lo puedas apreciar bien. ¿Notaste? Se cerró. Y se cerró por completo. Y cuando yo meto el dedo aquí, se siente bien durísimo. Por lo que te menciono, está muy tenso el termostato. La idea del pull down es que cuando arranque el motor, por medio de un vástago que tiene aquí por dentro, jale lo que es la mariposa o el ahogador, y lo va a jalar como tú lo viste en el video, más o menos a esta posición. Esa es la idea. Sin embargo, ya la realidad es que el que esté un papalote así es demasiado cerrado, es mucha restricción de aire. ¿Y qué hace normalmente el fabricante de los carburadores? Lo cierra todo y lo deja súper aceleradísimo. Quiero que ubiques lo que es el tornillo de revoluciones en frío, que es este, o el tornillo de arranque en frío. Este hace que se acelere así, y mira lo que está aquí. Voy a vaciar la gasolina porque todavía tiene combustible. Bueno, para no dejar un chorreadero aquí. Quiero que veas esto, y espero que te des cuenta que aquí lleva una escalera o una leva dentada en esta parte, y está quedando en el diente más alto, en las revoluciones máximas. Espero que lo puedas ver. Por eso cuando arrancó y se empezó a calentar, llegó a más de 2000 revoluciones. Y ve aquí lo que es el papalote, cómo está. Se sobrepasa de la descarga o la transferencia muy, muy arriba. Entonces sí hay mucha entrada de aire aquí, pero a la vez hay mucha entrada de combustible. Oye, Misali, ¿por qué no se oye mal? ¿Por qué arranca acelerado pero se oye bien? Pues sí, porque es excesiva la entrada de aire que está pasando por aquí. Es mucha gasolina, pero está entrando todo el aire posible también. Por eso se sostiene. Quise explicarles de esta forma, no para enredarlos, sino para que lo puedan entender. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar los tres tornillos, que son 1, 2, 3. Vamos a quitarlos. Podemos sacarlo todo si ustedes gustan, o se puede aflojar nada más aquí un poquito, como ustedes se acomoden. Ok,
Ok. Está cerrado por completo ahorita el papalote. Lo que vamos a hacer es girarlo hacia donde se destense. Y a la vez que estoy girando, estoy acelerando con este dedo, ¿eh? Estoy haciendo esto para que se destrabe el mecanismo y no choque. Miren, si yo giro en sentido horario o hacia la derecha, perdón, ahí está, se cierra. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Abrirlo en sentido antihorario. Ahí notaste cómo se abrió. De forma que este se abra. Y la calibración para que arranque un poquito ahogado, sin que falle y sin que arranque tan aceleradísimo, es que quede más o menos donde está este piquito. Este piquito a la altura del tubo de ventilación. Por ahí más o menos. Ya sea ahí o ahí. Con eso es suficiente. Si lo puedes hacer cuando esté haciendo frío es mejor, porque la calibración es más exacta. Ahorita lo estamos haciendo con calor, pero por ahí va a ser la posición, ¿ok? Esa va a ser la mejor posición para que tú tengas un buen arranque en frío sin que esto se ahogue. Y quiero que veas ahora, mira, vamos a apretarlo un poquito con un tornillo nada más para llegarlo. Ahora quiero que veas cómo está quedando de abierta. Mira, ¿ya viste? Ya no queda tan abierto aquí el papalote o la garganta. Aquí está el papalote inferior, el redondo. Ya no queda tan abierto. Entonces, ¿aquí qué pasa? Si te das cuenta, espero que lo veas. Aquí, por aquí. Ya la escalera ya no está en el diente superior, en el diente máximo. Y por eso, al quedar más bajo, disminuyen las revoluciones. Ahora, pareciera también que ya no va a arrancar acelerado, porque ya está topando lo que es la leva de acelerador, ya está topando en el tornillo de revoluciones. Por lo tanto, ya no va a arrancar acelerado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, si estamos dejando el papalote en esta posición, lo que vamos a hacer ahora es subir, de forma que al subirlo demos un poquito de revoluciones sin que arranque exageradamente acelerado. Entonces vamos a utilizar un desarmador plano y vamos a subir las revoluciones. De hecho, el tornillo aquí se sentía bastante flojo, estaba ya muy muy afuera. Vamos a ver, mira, ahí abrió un poquito más, pero podemos acelerarlo otro poquito sin ningún problema, ok. Recuerda que este tornillo es el de arranque en frío. A ver. Y mira, ahí con eso ya es suficiente. Y aquí, bueno, si pudieras ver, está muy complicado que se vea. Pero aquí está el tornillo de revoluciones. ¿Dónde está? Ok, aquí. Aquí está el tornillo de revoluciones. Esta es la leva de acelerador o la del chicote. La punta del tornillo de revoluciones ya no está tocando con esta leva. Ok. Vamos a ver si se puede ver en esta parte. El tornillo de revoluciones, que es este, debe de pegar en esta leva, en esta parte. Y ya no pega, ¿ok? Ya no pega el tornillo aquí. Por lo tanto, al estar separado, quiere decir que sí está habiendo revoluciones. Incluso podría yo meterlo otro poquito si quisiera. Pero la idea, recuerda, es no pasarnos de la descarga, no pasarnos de la transferencia, porque sí va a arrancar muy acelerado, aparentemente arranca bien, pero en realidad está pasando un montón de gasolina. Nada más que como está bien aceleradote, pues no se siente. No hay humo negro, no pica, no huele, pero en realidad sí está pasando un montón de gasolina, ¿ok? Entonces, no debe de quedar ni tan cerrada, ni tan alta. O ni tan cerrado el tornillo, ni tan alto el tornillo. Espero que puedas comprender lo que te estoy diciendo de una forma fácil. Ahora,
¿Qué sucede? Ya dejamos ahí el termostato en esa posición. Pero ahora ve cómo quedaron los tubos. He visto que a veces llegan a hacer algunos amigos reparaciones y pues ahí dejan los tubos porque ahí quedó el termostato en esa posición. Pero lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a apretar los tres tornillos bien fuerte. Vamos a apretarlos. Aquí no puedo apretar uno. Vamos a apretar dos aquí. Y vamos a aflojar este tornillo. Vamos a utilizar una llave 9-16 como esta. Ahí la pueden ver. En termostatos nuevos estos tornillos no vienen tan apretados. En termostatos viejos puede romperse incluso. Afloja. Ahí está. Digo, no vienen tan apretadísimos. Aflojamos. Ahí está. Y ahora, como apretamos los tornillos de sujeción, no se va a perder la calibración y nosotros podemos girar. Ve cómo lo voy a girar. Ya nada más está moviendo la parte superior. Y ahí nos asomamos que quede derecho, como que está chuequito todavía. Voy a ponerlo frente a mí. Le falta un poquito todavía. Otro poquito, yo creo, y ahí está. Y entonces de esa forma quedan otra vez los tubos abajo y ya apretamos aquí, ¿ok? Recuerda, te voy a comentar algo, esos ajustes también hay que hacerlos en frío. Pero obviamente ahorita, ¿cómo lo voy a hacer si está haciendo calor? Bueno, yo lo puedo echar al agua fría de una cisterna, de una pileta. Puedes echarlo al refri un rato, que no se congele, ¿no? Nada más que se enfríe para que tengas una posición más, más exacta. Lo que yo voy a hacer ahorita pues es quitarlo, enfriarlo, colocarlo y bueno, y echamos a andar. Amigos, se me estaba olvidando una cosa bien importante. Una vez que terminan de hacer sus calibraciones, no olviden apretar este tornillo. Ya terminé yo de hacer todo eso, vean, si lo pongo así, está quedando derechito el termostato con los tubos hacia abajo. Calculo que va a arrancar a unas 1200, que arranque, yo creo que está bien. 1500 ya por mucho, pero no creo. Entonces bueno, vamos a colocarlo y veamos qué sucede. Y amigos, está quedando bastante largo el video, pero espero que lo vean, que lo compartan, véanlo completo. Y si te es posible, regálame un poderoso like. Continuamos. Ahí está más serenito, no está tan aceleradísimo. Está abierto aquí. Y mira, las revoluciones apenas llegaron a 1300. Obviamente ahorita ya se calentó un poquito más. Cuando está en frío, arranca un poquito más bajo. ¿Por qué? Porque bombeamos gasolina con el objetivo de ahogar un poquito el motor. Ahogamos un poquito. El motor va agarrando su paso, va estabilizándose, va calentando. Y por lo tanto poco a poco van subiendo las revoluciones. Pero son revoluciones aceptables. Cuando empezamos a grabar,
si no me equivoco, arrancó como en unas 1800, 1900 revoluciones. Y de ahí subió hasta 2200, 2300, algo así. Y mira, aquí ya casi abrió por completo. Casi, ¿eh? Vamos a verlo así. Incluso si aquí yo le pongo un acelerón, es posible que ya baje a sus revoluciones normales. Voy a ver si lo puedo hacer así para que se vean las dos cosas. A ver. Ay. Ahí. Ahí está, ahí desaceleró y mira. 820, 830. Ahí está su paso. Y el mecanismo debe de estar ya bien destensado. Ahí está. Hace ratito se quedaba accionado todavía y ahorita ya lo regresé totalmente. También esto está a su máxima apertura. También cuando están muy tensos y no se han calentado bien, tú aceleras, haces esto. Este desacelera, pero haces esto y se vuelve a quedar acelerado. ¿Por qué? Porque está bien tenso. Por lo tanto, te das cuenta como si un carburador nuevo requiere calibraciones. Ahorita aquí se están basando lamentablemente al diseño y a la ingeniería de esos años. Lo copiaron tal cual y era. Es cierto, hicieron algunas modificaciones interesantes de las cuales pudiéramos hablar en otros videos. Sin embargo, en cuanto al termostato y otras cuestiones, yo veo que es el mismo diseño. No modificaron nada, lo copiaron tal cual. Y bueno, es un problema que en los carburadores originales Focar tenía, y como lo copiaron igual, pues sigue bajo la misma cosa. Entonces, bueno, aquí está. Llevamos 5 minutos hablando de esta parte de que lo echamos a andar. Y mira, sus revoluciones, ¿ok? Y ahora, cuando tú llegues a algún lugar y lo apagues media hora, lo apagues 10 minutos, 20 minutos, no va a estar ya cerrado y cada que lo arranques, y te vas de ahí primera, segunda, tercera, llegas a un tope y hasta después de que calienta otra vez ya queda normal. Por eso se quedan acelerados, ¿ok? Gracias por haber visto este video, deja tus poderosas reacciones, si te es posible suscríbete, si te gustan estos videos así largos en esta plataforma, ahí apóyanos con tus comentarios. Y bueno, recuerda que puedes cotizar también la reparación de tu carburador nuevo mediante fotografías por mensaje privado y con gusto te haré la cotización de tu reparación. Soy Misael Medina, hasta pronto.